El misil TOW es el arma contra carro más ampliamente distribuida y extensamente utilizada en el mundo. La tan conocida palabra TOW se corresponde con el acrónimo Tube Launch Optically Tracked Wire Guide, que viene a significar tubo lanzador, seguimiento óptico y guiado por cable. El sistema TOW es adoptado como estándar A el 30 de septiembre de 1970 y el 13 de noviembre la primera unidad TOW operativa en Europa es activada. En 1972, el TOW está ya desplegado para su uso en combate en todo el sudeste asiático. Los misiles TOW fueron utilizados en combate por primera vez en mayo de 1972, cerca de Hue en Vietnam del Sur, por parte de las fuerzas de infantería y aerotransportadas del ejército y de los marines. El porcentaje de éxito para los helicópteros de combate 65 blancos de 81 lanzamientos es un poco más del 80%. Las fuerzas israelíes, por su parte, utilizaron el TOW en 1973, durante la Guerra Árabe-Israelí, y en 1982 con la invasión del Líbano. Helicópteros pertenecientes a la Fuerza Aérea Marroquí también han utilizado el TOW contra las unidades del Polisario en el Sahara Occidental. Durante la Guerra Irán-Irak, de 1980 a 1988, las fuerzas iraníes utilizaron también el TOW contra los carros iraquíes. El desarrollo de las aplicaciones aéreas para el TOW quedó un poco retrasado, debido a la cancelación de los trabajos después de que el subsistema XM-26 para helicópteros UH-1B pusiera fin en 1968 en favor de la combinación TOW-AH-56 Cheyenne. En marzo de 1972, el ejército comenzó el desarrollo de un subsistema de armas más avanzado, el XM-65 -AH 1 Cobra, que enseguida da como resultado que todo el anterior programa TOW-AH-56 sea cancelado. En ese mismo año, el desarrollo experimental XM-26 desplegó en Vietnam durante un corto espacio de tiempo como una medida de urgencia. El helicóptero portador TOW poseía un sistema óptico estabilizado que le permitía obtener los datos precisos de seguimiento sobre el blanco. En 1976 se inicia el programa ITOW Improved para desarrollar una variante TOW eficaz contra los nuevos tipos de blindaje existentes. El BGM-71C y TOW alcanzaría su IOC, Initial Operational Capability, Capacidad Operacional Inicial, en abril de 1981. Posee una nueva cabeza de combate de un diámetro ligeramente más grande con una espoleta alargada. La sonda se alarga después del lanzamiento con lo que se asegura que la ojiva detone a la distancia óptima del blanco, aumentando con ello la eficiencia de la carga hueca. La nueva cabeza con su espoleta aumenta la capacidad de penetración a unos 700 milímetros de blindaje estándar. Un número de 60.000 misiles Improved TOW fueron entregados, siendo el modelo BTM-71C el correspondiente para su entrenamiento. Los misiles TOW pueden ser disparados desde su propio contenedor de transporte sin necesidad de quitarlos de él, simplemente con ser montados en los tubos lanzadores instalados sobre vehículos, helicópteros o en un simple trípode en el terreno. El BGM-71 se carga por la parte trasera del lanzador y el propio contenedor del misil actúa como una extensión del tubo de lanzamiento. Tan pronto como el tirador ha identificado un objetivo utilizando el sistema óptico del sistema lanzador, se puede disparar el misil. Una vez el operador presiona el gatillo, el sistema envía la secuencia de predisparo y el giroscopio comienza a girar. Tras 1.5 segundos, el giroscopio ha alcanzado más de 42.000 revoluciones por minuto y se produce el disparo eléctrico para el encendido de la primera etapa del motor cohete. Apenas 5 centésimas de segundo de funcionamiento son suficientes para impulsar el misil fuera de su contenedor y del tubo lanzador. Según va saliendo del mencionado tubo, extiende en aspa las cuatro alas estabilizadoras abriéndose hacia adelante, tras lo cual le seguirán las otras cuatro aletas de control que se abrirán en cruz hacia atrás, en la cola. A los 0.10 segundos de vuelo se abre la botella de helio para los actuadores diferenciales de tipo pistón del sistema de control Chandler Evans CCS-2, con los cuales se consigue controlar la altura y la deriva. Comienza la secuencia de armado y arranca la ignición de la segunda etapa del propulsor. Este retardo en la secuencia de encendido entre las dos etapas del Hércules K-41 supone crear una distancia de seguridad para los servidores del lanzador. Una vez encendido, a través de dos toberas laterales existentes. A mitad del cuerpo, acelera el misil hasta alcanzar una velocidad máxima de unos 300 metros por segundo. Ocho centésimas de segundo después se produce el desbloqueo del seguro y del armado. Han transcurrido solo 0.53 segundos de vuelo cuando el seguro y el armado giran alineando el detonador con la cabeza de combate. El misil está armado. Llevamos 1.60 segundos de vuelo. Al consumirse el combustible sólido de la segunda etapa del motor cohete en un segundo y medio, se ha apagado y el misil vuela a su máxima velocidad planeando hasta el blanco. Desde el momento del disparo el operador simplemente tiene que mantener la cruz filiar de la óptica sobre el blanco. Para ello utiliza un joystick con el que realiza las correcciones necesarias. Estas correcciones de vuelo las transmite el computador de guiado a lo largo de dos cables, que se van extendiendo desde el carrete montado en el sistema de control en la cola del misil. El misil está equipado para su seguimiento con un emisor de alta intensidad térmica, que envía una señal de onda larga infrarroja, así como de un segundo emisor de xenón de onda corta. Este doble sistema de seguimiento ofrece una mayor resistencia a las contramedidas electroópticas y de infrarrojos. Es un arma dirigida ópticamente, designada para destruir tanques, carros blindados y fortificaciones de campaña del adversario. Es guiado por cable lo que permite que el tirador dirija el proyectil mientras observe el blanco en la mira. Puede ser empleado desde un trípode montado en vehículos de ruedas y de orugas o utilizado desde helicópteros de ataque. Se encuentra en los pelotones de apoyo compañías antitanques de las unidades del ejército y en los pelotones antitanques de infantería de marina. Se ven normalmente montados en los vehículos Humvee, como anteriormente utilizados en los blindados M8 Greyhound, por falta de tanques. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y de dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.